hermoso es estar en la presencia de nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos todos unidos conmigo. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, publicaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso eres tu Señor, de mi alma rota otra canción cantemos juntos. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, levantaré. ¡Aleluya! ¡Gózate, pueblo! ¡Gózate, aleluya! Conmigo todos alabemos. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos. Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, levanta santo, santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, te levantaré. Santo y poderoso, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, te levantaré. Ofrende de palmas a Él. No se canse de alabarle. Si hay agradecimiento en su corazón, yo creo que todo su cuerpo, su alma, su espíritu tiene que entrar en una sintonía, una sincronización para adorar a aquel que vive y reina para siempre. Esa es una de las alabanzas que a mí realmente regocija todo mi espíritu, todo mi ser, el darle gracias a nuestro Padre Celestial. Porque por Él somos quienes somos, por Él es que existimos, por Él es que nosotros estamos en este lugar y hoy somos libres para adorarle y exaltarle a aquel que vive y reina. Gracias, Señor. Gracias por ese ministerio hermoso, el cual nos dirige a llevarnos delante de la presencia del Señor, por cada uno de los ministerios que están desempeñando su labor en este día. Y por cada uno de ustedes que el Señor ha puesto en su corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad en su vida, de que hoy puedan estar en este lugar, puedan ocupar sus lugares. Y con ese regocijo nosotros también damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través por visión celestial. El deseo que te estés gozando juntamente con nosotros y que un día, si tienes la oportunidad y andas por estos lugares en Baytown, Texas, nos visites en la iglesia Cristo Viene. Te esperamos. La palabra de nuestro Dios nos dice en el nombre de Jesús: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Muy bien, podríamos decir, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Demos lectura juntos. Sí, sí, es muy bonito cuando todos le damos lectura unánimes. Diga así conmigo: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. El apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, nos revela que ningún hijo de Dios debe de sentirse humillado o avergonzado, o ningún sentimiento que pueda en cualquier momento aparecer allí en la persona con respecto del evangelio. ¿Por qué? Bueno, como lo estaban estudiando la semana pasada, el evangelio es el poder de Dios, como lo dice ahí claramente. Ahora, es las herramientas que Dios nos ha entregado a sus hijos para que podamos nosotros, primeramente, ser salvos, como la Escritura lo enseña ahí, pero también para tener esa victoria o ese éxito que Dios ha provisto en el evangelio. Sin el evangelio, ningún ser humano podría ver a Dios, ningún ser humano podría vivir o eternamente con Dios. ¿Qué es el evangelio? Como ya lo hemos meditado en el transcurso de nuestra vida cristiana, pues el evangelio son las buenas nuevas, es el producto o el resultado de la muerte del Hijo de Dios, del Mesías. El evangelio es el resultado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que el evangelio hace o estableció Dios para que hiciese a favor de los seres humanos? Para entenderlo, tendríamos que remontarnos un poco al inicio de la creación, al inicio cuando Dios establece a Adán y Eva y los pone en el huerto del Edén. Sabemos nosotros que el momento que Adán le faltó a Dios, le falló a Dios, no quiso seguir las órdenes o lo que Dios le había encomendado que hiciera, lo primero que encontramos es que Adán perdió inmediatamente tres de las cosas que son las que nos rigen en la tierra y nos dan esperanza o libertad. Perdió primeramente la vida, aunque vemos que sigue viviendo físicamente, pero espiritualmente o eternamente perdió la vida. Lo primero que Adán pierde es la vida eterna. Lo segundo que pierde Adán es el huerto. Y lo tercero que pierde es la comunión con nuestro Dios. En estas tres cosas se encuentra la respuesta para la necesidad o la esclavitud en la cual vive el ser humano. De modo que hoy en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, estaré tratando de hablar un poco con respecto del perder la vida eterna. Es lo que primeramente el Señor nos da cuando vinemos a Cristo. Creo que en ningún momento de nuestra vida como cristianos estamos en una posición tan cercana, aunque estamos siempre cercanos a Dios, pero es una posición donde no se encuentra ninguna falta, ningún error en todo hijo de Dios, como en el momento que recibe a Cristo. Porque en el momento en que recibe a Cristo la persona, en ese instante, según la palabra de Dios, que no puede mentirnos, en ese momento el Señor nos establece nuevas criaturas y nos dice que el que está en Cristo es nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Ahora, en el momento que, aunque usted no lo sienta, no lo hayamos sentido en esta forma tan plena como la Biblia lo describe, pero en ese momento que recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, nos encontramos en la posición como un libro que está sin ninguna letra ahí, sino que está listo para escribirse totalmente en blanco, ¿sí? Para escribir una nueva vida con respecto de una nueva persona, de un nuevo ser. Es a veces complicado para muchos cristianos olvidarse de los errores pasados, de los vamos a decir, de las violaciones y por qué no de los pecados que cometió en su vida como persona. A veces lo siguen persiguiendo al creyente de tal manera que no le da la libertad de poder disfrutar de la vida que Cristo nos promete cuando Él nos ha librado, ¿sí? Y viene arrastrando, porque muchas personas en el caminar del tiempo han venido conmigo para ser ministrados, y una de las cosas que siempre a veces salen allí en las conversaciones es que hay cosas que los vienen persiguiendo, hay cosas que se siguen recordando. Hice este mal, hice aquel mal, me comporté de esta forma, mis padres hicieron esto, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que aceptar al venir a Cristo es que Dios, cuando habla una cosa, no se echa para atrás. Lo que Dios habla es eterno.
y no puede ser cambiado. Él no cambia. Él no es como los hombres o los hijos de los hombres, dice la palabra. Nuestro Señor no cambia. Y cuando dice que en el momento en que tú y yo le recibimos, nos transforma en nuevas criaturas, esa es una verdad eterna. Ya hemos sido transformados. La única cosa es que todavía seguimos viviendo en uno de los vehículos más frágiles creados por Dios, que es el cuerpo. ¿Sí? Y eso es lo que a veces nos afecta. Pero cuando usted y yo vinimos a nuestro Señor Jesucristo, debemos entender y abrazar, somos nuevas criaturas. La gente nos va a seguir apuntando con el dedo, nos va a seguir criticando, los cercanos, familiares o amistades. Pero si tú eras esto, o tú hiciste esto, o hiciste aquello, es como es posible que ahora la andas dando de santito y esto. Y dicen mil y una cosa. Bueno, es que eso era el hombre viejo. Pero ahora usted está dentro de ese vehículo que conocieron ellos y usted es una nueva persona. Ahora es nacido de Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Somos nacidos de Dios. Ahora, cuando Pablo nos escribe en las palabras de este sagrado libro, en el que en este caso en Filipenses, nos dice cómo es que debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer con respecto de la vida que hemos recibido. Y nos dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses: por tanto, amados míos, ocupados en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. O sea, de todas las cosas que usted y yo podemos realizar en la tierra, la número uno como cristianos, la ocupación número uno, la principal, la prioridad primera, es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Creo que todos entendemos el significado, la expresión. Quiere darnos a entender, no lo está diciendo un pastor, un evangelista, un maestro, lo está diciendo Dios a través de la pluma del apóstol Pablo. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. No le deben de dar vamos a decir, de mirarla en una forma liviana. Es lo más valioso que hemos recibido o recibiremos nosotros en este mundo. La vida eterna que nuestro padre Adán perdió allá en el huerto del Edén. De manera que cuando tú entiendes este concepto, primeramente, olvidarte del pasado. Olvidarte totalmente de lo que eras o hiciste o te hicieron. Eso ya no tiene ninguna validez en el reino de Dios. No tiene ninguna fuerza, ninguna autoridad sobre ti. No puede afectarte. ¿Por qué? Porque el Señor te ha transformado en un ser celestial. Bendígalo si lo siente en su espíritu. Y entre más lo aceptes, más lo creas, más lo abrazas, más libre serás. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No habrá influencia, no habrá fuerza del infierno o del ambiente espiritual que pueda afectarte o cambiar el rumbo de tu existencia, porque Dios te ha rescatado. Es algo tan especial, amén. Con temor y temblor, ocupaos, trabajar, cualquier otra cosa, poseer. Con temor y con temblor, en otras palabras, no puedo perder esto que es tan valioso que tengo, amén. Muy bien, hacer todo sin murmuración y contiendas. Qué consejo de Dios a través del apóstol Pablo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y claro que Pablo está escribiendo ya con un ejemplo lo que aconteció allá en el desierto cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Usted sabe que de los pecados cometidos por ellos fueron principalmente más sobresalientes, era la murmuración y las contiendas entre sí. No había otras cosas por las cuales pelear porque estaban en un desierto, pero estas dos, ¿verdad?, tomaron fuerza entre el pueblo de Dios. De manera que estas cosas en ningún momento dales cavidad, porque ahora usted es un hijo, es una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, como cuando iniciamos al momento que recibimos a Cristo. ¿Sabe qué? Sin temor a equivocarme, cuando yo recibí a Cristo, según las Escrituras, yo estaba sin mancha, sin defecto.
El mundo me miraba a muchos, pero Dios no me mira a ninguno. Ahora, en algunos momentos cometemos errores. Y ahí se marca, se pone una crucecita ahí en el libro que está escribiendo el Señor para las memorias de Él y de su pueblo. Por eso cuando lleguemos allá en el tribunal de Cristo, dice que algunos vamos a ser delante del Señor y algunas de las obras que hicimos van a ser quemadas, porque no pasaron la regla de Dios, la vara de Dios. Pero en el momento en que recibimos a Cristo, como lo mencionaba antes, estábamos totalmente sin mancha. Hay que procurar con diligencia no ensuciar nuestra vestidura. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, me encanta la expresión final en esta porción, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendígalo. Resplandezcáis como luminares en el mundo. El Señor nos está aconsejando: para que resplandezcáis. Luminares también se traduce como estrellas, como astros celestiales. Imagínense, esto lo está diciendo Dios. Dios nos da esa capacidad. ¿Por qué? Porque nos ha entregado por medio del Evangelio el poder de Dios. ¿Sí? Existe el poder creativo de Dios en nosotros. No lo sabemos nosotros usar, no tenemos nosotros muchas capacidades, pero si Dios lo dice, debemos nosotros con diligencia buscar dónde o cómo podremos usar esta autoridad divina que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Nos ha dado una autoridad y un poder que nosotros no tenemos idea. El Evangelio tiene el poder y la capacidad de transformar al mundo entero. Pero los que llevan esta herramienta con ellos no lo logran transmitir, o no sabemos usar este poder, el poder de Dios. No es algo común, no es algo sencillo, no es algo liviano. Es el poder que construyó todas las cosas. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno que está en medio de nosotros? Ahora, como propiedad de Dios, una de las cosas que tenemos que siempre tener en la mente y en el corazón, para que no se nos vaya a subir a nadie lo que realmente somos en Cristo, es que el ser humano, cristiano o no cristiano, está bajo la autoridad de un Señor. Siempre nosotros viviremos siendo propiedad de un Señor. El mundo entero, por herencia, nace siendo propiedad de un señor, el señor del mal, el enemigo. De modo que todo ser humano nacido por herencia, la herencia que recibimos de nuestro padre Adán, éramos propiedad del enemigo. Pero nosotros vinimos a cambiar de señor por decisión. Todo el mundo por herencia, propiedad del enemigo. Todos los que han hecho una decisión, propiedad de Dios. De manera que por decisión somos propiedad de Dios. Somos ahora hijos de Dios. ¿Cuántos lo bendicen? Conociendo esto, en ningún momento se nos debe de subir a la cabeza, como vulgarmente se dice por allí, o usualmente se dice por allí. ¿Por qué? Porque al ser propiedad de Dios, antes de nosotros hablar como hijos de Dios, porque primeramente el Señor nos rescata para ser sus hijos, cuando nos dirigimos con Él somos sus hijos, pero en todo el oficio que nos ha entregado somos sus siervos. Así que tenemos que reconocer que tenemos un Señor, pero el Señor que ahora nos rige es un Señor bueno, un Señor santo, un Señor bello. El Señor que rige al mundo es un Señor pecaminoso, caído, horrible. Amén. Todo el resto del mundo sirve a un Señor que, si lo vieren, se metían debajo de una piedra. Y usted y yo que recibimos a Cristo como Señor, si lo viéramos, lo íbamos a abrazar. Nos tirábamos a sus pies de alegría. Amén. El ser más bello, más glorioso de toda la creación. Por eso es importante que cuando hagamos algo en el reino de Dios, en ningún momento
no sintamos que estamos o que alguien está en deuda con nosotros. Ejemplo, si usted trabaja, si Dios le concede el honor de trabajar en su obra, de hablar a una persona, de abrir las puertas en la iglesia, de hacer cualquier cosa que Dios le encomiende en su reino, tocar acá como músico, predicar, cantar, recoger la ofrenda, cualquiera que sea la obra que usted haga, que Dios ha puesto en sus manos, en ningún momento usted debe sentirse que están endeudados con lo que usted hace, porque es un honor que Dios le concede trabajar en su obra. La iglesia no le debe nada, los hermanos no le deben nada, usted no lo está haciendo por ninguno de ellos, usted lo está haciendo porque el Señor se lo le concede el honor de hacerlo. Es un privilegio, amén, es un privilegio que Dios nos ha concedido. Mire cómo lo pone nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17 versículo 10. Me llama mucho la atención la forma que Cristo recomienda a sus seguidores que piensen con respecto de la responsabilidad que ha puesto en sus manos. Dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, no nomás porción, todo lo que os ha sido ordenado, decid. Ahí a solas entre usted, en sus oraciones, platicando, decid: siervo inútil somos. Siervo inútil. En otras palabras, estas bancas que están ahí, esas bancas son útiles, estamos de acuerdo. Son útiles para que usted y yo nos sentemos en ellas. Este púlpito es algo útil. Inútil quiere decir que no sirve para nada. No hay necesidad de él. El Señor nos está diciendo, escúcheme, como siervos, el reino que yo estoy acrecentando en la tierra, yo soy el encargado, yo soy el que tengo la autoridad, yo lo voy a sacar adelante. Yo no fracaso. Y voy a usar miembros de este cuerpo para llevar este reino adelante. Ninguno de ustedes se debe de considerar en ningún momento necesario. Ninguno se debe de considerar de que sin usted el reino no camina. El reino va a caminar. Usted es el que es lleno de honra si Dios le permite trabajar en el reino. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Hablen de esta manera: somos inútiles, no somos esenciales, no somos necesidad para el reino. El Señor, si yo dejo de predicar aquí, el Señor pone otro aquí, se lo puedo asegurar. Si usted deja de cantarle, si usted deja de servir, si usted deja de abrir las puertas, si usted deja de participar en el reino, el Señor pone otro. Muchos hermanos se apartan de las cosas de Dios y se van a dormir a su casa pensando de que Dios va a hacerle daño al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y déjenme decirles, están muy lejos de la verdad, porque Dios no necesita al hombre, el hombre necesita a Dios. Somos propiedad de Él, somos propiedad del reino. Había una expresión allá muy antigua, la escuchaba yo en la iglesia cristiana cuando a veces nos reuníamos, y los ministros usaban esta expresión, que la iglesia de Cristo no dice: no sobra el que llega ni falta el que se va. Es algo muy interesante, ¿verdad? La expresión que la gente se armó por ahí, dando a entender: los que vengan a la casa de Dios a servir a nuestro Dios, aquí está la casa con las manos, con las puertas abiertas, y nosotros con las manos abiertas. Y si alguien se va, pues posiblemente lloremos porque nos acostumbramos, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que al reino de Dios no le hace falta. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no va a fracasar. Dios no va a fracasar en lo que ya ha establecido. Por eso el Señor nos dice, siendo su propiedad, siendo sus instrumentos, en Timoteo capítulo 2 versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Creo que no terminó el otro versículo, ¿verdad? Inútiles somos, pues lo que debíamos hacer eso hicimos. Bueno, muy bien. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos que anhelan agradar a nuestro Dios? Pues lo que el Señor está diciendo: no se vayan a pelear otra batalla allá afuera que no tienen que pelear. La batalla que ustedes deben de pelear es la batalla que Dios les ha encomendado. La prioridad número uno, la más importante de nuestra existencia después de recibir a Cristo, es agradarle a nuestro Señor, es servir a nuestro Dios. Bendígalo con su ofrenda de palmas.
Muy bien, me voy a concentrar en lo que mencionaba al principio, las cosas que nuestro padre Adán perdió. Primeramente perdió la vida, diga usted conmigo, perdió la vida, perdió el huerto y perdió la comunión con Dios. Las tres cosas más importantes, ¿sí? Ahora, con respecto de la vida, como lo mencionábamos, el apóstol Pablo nos escribe en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Déselo fuerte a nuestro Dios. Cuando yo vine al Señor, como claro, todos y cada uno de sus hijos, ustedes aquí presentes, de tiempo en tiempo vienen a memoria algunas de las prácticas que posiblemente, o de las cosas que posiblemente hicimos allá cuando estábamos en el mundo. Y de alguna manera u otra, algunas de ellas me afectaban. Me afectaban porque no ayudé más a mi mamá cuando podía hacerlo. Venía a mi mente. ¿Por qué yo a veces me peleé con algunos niños por ahí? Y muchas cosas que podríamos sacar. ¿Por qué yo hablaba de esta manera? Todas estas cosas. Pero dice la palabra de nuestro Dios que estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonándoos todos los pecados. ¿Sabe lo que dice Dios cuando nos perdona? La Biblia lo describe, que cuando nos perdona, Él toma esos pecados en una forma simbólica, los pone en lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Amén. Pero si acuerda, déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Sabe a quién nunca se le olvidan los errores y pecados que usted cometió anteriormente? ¿Sabe a quién no se le olvida? Jamás. Al enemigo. Porque es la única forma de poder acercarse a ti en cualquier momento. Que te mira por ahí medio tropezar, medio tambalear, que te mira medio frágil, que te mira como que andas apartándote un poco del Señor. Entonces viene y te recuerda esas cosas, te las trae, te las ofrece, te las pone delante, etcétera, etcétera, con el fin de destruirte. Pero el poder del Evangelio te lleva adelante en victoria. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Muy bien. Luego nos explica en el versículo 14, anulando el acta, el contrato, donde estaban delineadas todas las cosas: no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, no te postrarás delante de otros dioses ajenos, etcétera, etcétera, con respecto de postrarse delante de dioses ajenos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, olvídese, pasé unos traumas que mi mamá me hacía sentir cuando yo, que me sentía el muchacho más pecador de la tierra. Olvídese, en una ocasión, siempre lo recuerdo de vez en cuando, ya no como mal, sino que me recuerdo las cosas que acontecían cuando uno está pequeño. Mi mamá me llevaba ya unas peregrinaciones que le decían, unos desfiles, durábamos como 3 horas allí a caballo, yendo a un cerro que estaba allá en un precipicio, en un río, le decían la Barranca de la Virgen. Y me acuerdo que me llevaba ya, y para mí pues era bonito, pero ya cuando estaba allí, olvídese, el corazón se me hacía pedazos nomás de puro pensar. Dice: yo voy directamente al infierno, de esta no me escapo. Mi mamá decía: mijito, ella tan linda, mi mamá, todos los días nos hacía rezar el rosario, por si, solamente se los quiero recordar. Mi mamá era firme en lo que creía. Los últimos 25 años lo vivió sirviendo al Señor, doy gloria a su nombre, y ahorita está con el Señor ahí arriba. Bendiga a nuestro Dios, porque así están bien todos seres amados que nos han, que van adelante a nosotros. Recuerdo en una ocasión, lo he pensionado, algunos de ustedes me han escuchado decirlo, me dice mi mamá: hijo, vamos a ir ahí, pero cuando vayamos a ver la Virgencita, si tú la llegas a ver, quiere decir que eres bueno, hijo de Dios, y que vas para el cielo. Si no la llegas a ver, si no la puedes ver, quiere decir que vas para abajo. Entonces entonces yo iba, olvídese, yo no iba pensando más que pidiéndole, lo ahí diciendo: Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Iba yo metido en oración allí, en rezos, repeticiones. Y llegamos al lugar, lo primero que quería era yo a ver. Entonces todos los demás se quedan allí. Realmente sus peregrinaciones era para hacer una fiesta.
Allí en la parte de arriba, antes de empezar a bajar hacia el precipicio, donde estaba en la mera barranca, el mero desfile, estaba una casita y había una piedra. Y recuerdo yo que todos se quedaron allí para arreglar lo de la comida, los taquitos, lo que iban a cocinar, el pollito, etcétera, etcétera. Las calabacitas, se ponía bueno todo ese asunto. Y recuerdo yo que ahí voy y entonces mi mamá dice, nosotros vamos a ir, las personas más ancianas se iban primero, los más jóvenes se quedaban arriba, es más, algunos ni bajaban. Entonces yo me le pego del vestido a mi mamá, tendría algunos, por ahí unos 7, 8 años, me le pego del vestido y la llevo, la voy agarrado ahí y entonces ella me dice, híncate mi hijo, vamos a ir caminando hincados. Eran unas piedras filudas que habían cortado con marro y olvídese, y yo iba con las manos bajo las rodillas y caminando así. Y mi mamá iba ahí a rodillas, toda la gente iba ahí rebosadas. Bueno, si los viera en este momento lo asustan a uno, pero bueno. Entonces llegamos ahí. Y yo cuando me salgo ahí de la parte del vestido de mi mamá para ver, mamá, ¿dónde está la virgencita? Y luego entonces ahí está mi hijo. Era una mancha donde corría el agua. Y la gente asumía que esa mancha negra era una virgencita. Y cuando la miro yo, mamá, ¿dónde? Allá, mi hijo, mira, allá. Y luego yo pensé entre mí, estoy cocido, voy para el infierno, yo no miro nada. Mamá, no la miro, mi hijo, tan malo eres así. Sí, mamá, yo no la miro. Y recuerdo yo que ahí reza mucho, mi hijo reza mucho, y rezaba y rezaba. Y cada rato volteaba a ver si las cosas habían cambiado. No cambiaba nada, la piedra era la misma mancha que estaba allí. Entonces me dice mi mamá, mira, mijo, hay una segunda oportunidad. Ay, sí, mamá, qué bueno. Dice, vamos para arriba y allá arriba hay una piedrita chiquita que le decían el Santo Corazón Sagrado de Jesús, no sé cómo le decían. Dice, ahí está el Sagrado Corazón de Jesús en una piedrita chiquita. Vamos a ir y si logras ver el corazón, entonces pues te salvas. Entonces ahí voy a la carrera, yo iba pero desesperado para ver el corazón. Llegamos, montaba una piedrita ahí chiquita debajo en unos arbustos. Y entonces miro para abajo y le digo, ¿miras el corazón, mamá? ¿Hijo? Ay, mamá, casi no miro ni la piedra, estaba re chiquita. No había nada ahí. Yo sentía que iba derecho. Esa peregrinación, esa manda que iban a pagar y todos, a mí me supo de amarga. El trauma no se me quitó hasta que no vine a Cristo de la iglesia. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todas las demandas, oh, déselo a nuestro Dios. Y luego dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ah, qué lindas expresiones. Menciona dos grupos de los cuatro que la Biblia registra, principados y potestades. Y entonces yo estaba mitando, Señor, ¿por qué mencionas solamente dos grupos? Es que hay otros dos que te siguen persiguiendo. ¿Sí? Te siguen persiguiendo, ya fueron derrotados, pero hay dos que te siguen persiguiendo. En otra traducción dice, ahí en la última porción dice, triunfando sobre ellos en la cruz. En otra traducción Dios habla hoy, dice, llevando los prisioneros en su desfile victorioso. Me llama mucho la atención la expresión. ¿Por qué? En la cruz Jesucristo los venció, los exhibió delante de todos los poderes, ¿sí? En la cruz, y la acta que nos era contraria a las demandas de un Dios santo para todo ser humano eran imposibles para un ser humano cumplirlas. Ahí estaban escritas, no hagas esto, no hagas todo. En cada una de estas expresiones existía la palabra no. No harás esto, no harás aquello, no harás esto otro, etcétera, etcétera. Y era imposible para un hombre carnal, caído, separado de Dios, cumplir con estas demandas. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, decidió dejar el cielo, el trono, venir acá, buscar al hombre que estaba perdido, extraviado, destinado al infierno. Y todas las demandas del eterno creador del cielo y todo lo que ha sido creado, todas esas demandas las clavó, ese las clavó en la cruz. Allí las exterminó. ¿Qué nos ha hecho el Señor al retornarnos la vida? Primeramente nos ha hecho libres. Diga usted, yo soy libre.
Nos ha hecho libres el Señor. Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa que lo que dominaba nuestro cuerpo mortal no tiene autoridad para dominarnos. La droga, estas personas que fuéramos esclavizados. Yo nunca probé la droga, no la conocí, pero a la cerveza, si la primera vez que la tomé, dije, ahí en mi casa había una tiendita, mi madre les servía estas cosas a algunas personas que venían allí, y recuerdo yo una vez que se escaparon por ahí, agarré una de las cervezas, miraba que la tomaban y se sentían muy felices, y la tomé y le di un trago. Nunca en mi vida había sentido una cosa tan horrible como una cerveza. Es lo más horrible que pueda existir, que va a los labios. Y después, cuando ya crecí, esas cosas horribles se fueron haciendo más o menos aceptables. ¿Sí? Pero esas cosas ya no tienen autoridad sobre el Hijo de Dios. Ya no hay autoridad, sea en las drogas, sea en la pornografía, sea en los casinos, sea en los juegos de azar, etcétera, etcétera. Ninguna de estas cosas tiene poder en el hijo o la hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres. Libres. Algunos pueden decir, pues alguna de estas todas cosas, de estas cosas todavía me traen medio arrastrando por ahí. O déjame decirte, porque no has puesto atención en la herramienta que Dios ha puesto en tus manos. El poder del Evangelio, el poder de Dios, el poder creativo de Dios está en ti. No hay razón alguna por la cual estas cosas pueden influir o dominarte. Ahora, hay cosas mentales que también nos dominaban, nos perseguían, que viene siendo la lujuria, la avaricia, la mentira, los chismes, los celos, el odio, etcétera, etcétera. Cosas mentales, ninguna de ellas tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en nosotros es capaz para librarnos de todas cosas. Nos ha hecho libres, nos ha dado poder el Señor en su palabra, con su palabra. ¿Cuántos le damos gloria a nuestro Dios? En el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Me llama la atención porque estas cosas, entonces entiendo un poquito por qué acá, cuando hablaba en Colosenses, principados y potestades, acá nos dice serpientes y escorpiones, dos, cuando realmente son cuatro los que ejercen autoridad o están persiguiendo a los hijos de Dios. Pero los primeros dos totalmente los saca Dios del juego y deja solamente otros dos para constantemente atacarnos. Algunas personas llegan a preguntarme, pero ¿por qué esto me persigue? Este mal me persigue. Y entonces trato de hablarle con las escrituras. Recuerda, Dios ya venció a esos males. Pero el que los haya vencido, estos males te van a seguir. Nomás lo único que hace es que los aparta de ti. Y les doy el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y ya usted conoce las tentaciones, tres las registra la Escritura, muchísimas no las registra, pero las tres es suficiente para que usted y yo nos demos una idea. Primeramente, cuando le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, Cristo le responde: no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o de la boca de Dios. Y así van las tentaciones. Después le dice que si se lanza del pináculo del templo, en otra traducción dice de un monte, entonces que escrito está que a sus ángeles enviará cerca de él para que su pie no tropiece en piedra. Cristo le contesta, dice: también escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Con las escrituras, con la palabra, amén. La última le dice: mira, si te le enseña todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares, todos estos reinos que hay y todo lo que hay en ellos te los entrego a ti, porque a mí me han sido entregados y yo se los doy a quien yo quiera, dice Satanás. Y le contesta el Señor: también está escrito, solo a tu Señor adorás, solamente a Él servirás. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y le recuerdo a los hermanos, pero ponga atención lo que dice Lucas. Dice la Escritura que después de esto, Satanás se alejó de él y lo seguía de lejos. Lo seguía. Cuando tú viniste a Cristo, el Señor permite que algunos de los enemigos que Él ya venció te persigan. ¿Por qué? El Señor dice que no iba a meter a su pueblo a poseer la tierra y los iba a dejar sin batalla. Dijo que les dejó unos cuantos ejércitos allí para que conociera el pueblo de Israel las batallas, las guerras. Lo que acontece es esto: que cuando vinemos a Cristo,
El Señor aleja a todos nuestros enemigos, los venció ya en la cruz del Calvario, aleja a todos nuestros enemigos, pero a algunos de ellos les permite el Señor seguirnos de cerca o de lejos, según la oportunidad que les demos. Y ellos están mirando de lejos a ver en cuál momento tropiezas. A ver en cuál momento dice, ay, no me quiero levantar ya a la iglesia, domingo está queriendo llover. Dice, al fin que aquí está el Señor conmigo. Sí, también está el enemigo allá afuera muy cerquitas, esperando que caigas ahí adormecido por el Dios, como decían allá los romanos, el Dios feo. Pues sí, ha de estar feo, ¿verdad? No sé. Y te va el enemigo, está ahí solamente, está como un león, como lo dice la escritura por medio del apóstol Pedro, ahí nomás acechándote, atrás de un arbusto, a ver en qué momento desfalleces, te desanimas, te debilitas. Pero el Hijo de Dios, que sabe que el poder del Eterno está en él, no tiene por qué menguar en estas cosas. En el momento que llegue el día de ir a la casa de Dios o hacer lo que Dios le ha recomendado, debe decir como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy listo, Señor. Soy propiedad tuya. Amén. Ahora, en primera de Juan 3:2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, nuestro Señor viene siendo nuestro espejo. Vea, el tiempo se me está terminando. Quiero seguir hablar un poquito de la vida, porque muchas veces me hacen esta pregunta algunos hermanos. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, subraye si no tiene temor subrayar su Biblia, subraye la palabra tabernáculo, y luego adelante va a ver una porción que dice edificio. Dice, morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Tabernáculo viene de la expresión, que es la expresión hebrea, sukkot, que significa casa de campaña. Era lo que usaba el pueblo cuando andaba en el desierto. Una casita de campaña viene siendo una carpita pequeña que se usaba para cubrirse de la intemperie temporalmente. Y el Señor lo compara, esta casa, con un tabernáculo. Pero lo que nos tiene la construcción, el cuerpo que nos espera, lo compara el Señor a un tabernáculo, dice, es un edificio, para que podamos entenderlo. Si pusiéramos allá al lado de los edificios en Houston, vamos a ir al Chase Tower, el Wells Fargo, las torres esas más grandes que existen en Downtown Houston, y pusiera una casita de campaña allí, lo compara. Bueno, la construcción que Dios le está esperando ahí arriba es uno como ese edificio, y la que tienes ahorita es como esta casita de campaña. ¿Sí? Nosotros vamos transformándonos físicamente constantemente. Según los científicos, nos perdemos todo lo que forma nuestro cuerpo, todas nuestras células, moléculas. Según unas personas, yo les escuché decir que cada 10 días se transforma, se cambia. Que todas las que nos forman a nosotros en 10 días desaparecen y hay otras nuevas. Vaya usted a imaginarse. Pero si es cierto, entonces me doy cuenta porque cuando me miro al espejo me miro de esta manera. Cuando yo estaba pequeñito, yo era uno de los niños más bonitos de la tierra. Así, ¿cómo sabe usted? Mi mamá me lo decía. Y ahora míreme, es casi de llorar. Sí, pero cuando dejemos este tabernáculo, dice el Señor que nos tiene un edificio construido por Él. Bendígalo. La vida que el Señor nos restaura de cuando cayó nuestro padre Adán. Me voy a pasar unos minutos para hablarle un poco con respecto de la interrogante que tiene mucho cristiano. En 1 de Corintios, en el capítulo 15, es bueno que usted lo lea todo el capítulo para que pueda comprenderlo un poco mejor de lo que yo puedo decirle aquí en este momento. El Señor nos está dando la comparación de ese edificio que nos construye, y mucho pueblo dice, cuando resucitemos nos vamos a parecer algo similar. Me han hecho preguntas, ¿va a ser lo mismo que es ahorita? ¿Se va a parecer algo similar para entenderlo, reconocerlo? Y siempre le digo, es imposible. No, claro que no nos vamos a parecer. Y si no nos parecemos a lo que somos ahorita, entonces ¿cómo nos vamos a conocer? Simplemente la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Cristo?
nos conoceremos perfectamente el físico. Nuestro físico es solamente un vehículo temporal. ¿Sí? Si usted conociera la casa, que el edificio que tiene Dios para mí, usted se asustaría. ¡Wow! Pero también si mirara el suyo, era de igual forma. Entonces quiere decir que de ninguno de los que estamos aquí nos vamos a parecer a lo que somos en lo más mínimo. Ay, pastor. Algunos están pensando, ay, gloria a Dios, porque yo quería ser un poquito más alto. El hermano Jorge. No lo dije por él, Pero no seremos nada a lo que nos parecemos ahorita. ¿Por qué? Ponga atención. Primera de Corintios 15:37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Si usted agarra un grano de maíz, eso es a lo que nos compara el Señor, a un grano. Si agarra un grano de maíz y lo siembra, eso es lo que se asimila a nosotros. Pero lo que sale no es el grano, sale una mata, una planta. Si siembra un granito de manzana y nace un árbol, y si usted volviera un tiempo y ese árbol hubiera fructificado, hubiera crecido, entonces mirar ese árbol gigantesco, posiblemente ya cuando llega a su plenitud, al altar de este edificio por allá, un árbol de manzana o de manzano, un manzano, y lo comparar ese árbol a ese granito, entonces la diferencia, el granito es el cuerpo que sembramos, el árbol es lo que salemos, ¿sí? La gloria es totalmente diferente, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios nos va a restaurar la vida que Abraham, nuestro padre Adán, perdió en el huerto del Edén. Y luego dice verso 43, se siembra en deshonra, eso es lo que está hablando Dios. Que el cuerpo que traemos es un cuerpo que es en deshonra, es vergonzoso. Tiene tantos defectos. Lo vistemos, lo pintamos ahí, las mujeres, ¿verdad?, le ponen toda clase. Es más, a veces no saben ni de qué color son. ¿Por qué quiere una mujer se pinta tanto? ¡Auch! ¿Por qué cree que se pinta tanto? Pues quiere hacerlo ver un poquito más mejor de lo que está, ¿verdad? Tan simple como eso. O quizá le da vergüenza, ¿verdad? No sé. ¡Auch! Pastor también que iba. Y también un que otro hombre por ahí. Es un cuerpo que está muy deteriorado, está muy mal. Pero tenemos uno que está arriba, que es un edificio. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es la vida que Dios nos va a restaurar, iglesia. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Quiere decir, nosotros traemos la imagen de nuestro padre Adán. Dice, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. 49 dice, y así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen de Cristo. La forma, déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Sabe a quién nos vamos? Ahorita nos aparecemos a nuestro Adán caído, al padre Adán caído, que lo perdió todo en el huerto del Edén. Pero el día que seamos resucitados, nos pareceremos a Jesús, el creador del universo. Amén. El cuerpo glorificado, no defectos. Por eso a veces unas personas dicen, cuando yo resucite, pastor, voy a estar chiquito, voy a estar gran, mediano, voy a estar. Es que lo que sale de ese cuerpo no es el grano. Sale el grano desnudo, sale la planta gloriosa. Por eso ya a veces me dicen, los niños en el cielo no va a haber niños. ¿Cómo no va a haber niños en el cielo? Todos seremos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que las personas que cuidan niños allá en la cuna, no se preocupen, ya no van a seguir cuidando niños allá arriba. ¿Sí? Ya no va a haber necesidad de cuidar. Ya termino. Primera de Corintios 15:53, allí mismo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O
Otra traducción dice: muerte ha sido devorada. Ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Lo incorruptible se viste de incorrupción, lo mortal se viste de inmortalidad. Lo primero que el Señor nos retorna al recibir a Cristo es la vida. Lo primero, la vida. Después vendrá el huerto. Y enseguida viene la comunión con Dios. Todas estas cosas nos las retorna el Señor por el poder del Evangelio. El Evangelio lo ha sembrado el Señor en nuestro corazón para cumplir el plan de Dios en nosotros. El Evangelio está ahí dentro para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? La voluntad de nuestro Dios, no la nuestra, la de Dios. Y esta palabra no va a volver a nuestro Dios sin haber cumplido la orden que Dios le dio. De manera que el que empezó la obra en ti tiene el poder para terminarla. Solamente no desmayes. Te invito a que te pongas de pie. Es algo tan especial el poder meditar un poco en las Escrituras mientras el grupo pasa por aquí. Meditar en la palabra de Dios, según Dios, produce en nosotros fe. La fe viene por el oír y el oír por su palabra. Y a veces el creyente pierde el sabor de meditar en la palabra del Señor, de escudriñar en la palabra de Dios lo que Dios nos está revelando. Y a veces nos sentimos perseguidos por toda clase de males, cuando realmente nos ha dado autoridad sobre todos los enemigos. Dice: les ha dado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones, y nada les podrá hacer daño. Oh, qué lindo es que nosotros lo pudiéramos aceptar como esa verdad que es. Mientras el grupo se prepara, inclinando tu rostro, te sientes que eso que he estado compartiendo, ese poder, el poder del Dios creativo que ha depositado en ti, no está surgiendo efecto en tu vida. Posiblemente te sientes te sientes esclavizado por algunas de las demandas de la carne o ataques del enemigo. Lo que acontece es que el evangelio que has recibido no ha hecho la diferencia si sigues siendo la misma persona que eras antes. Primeramente tienes que preocuparte, porque el evangelio tiene poder para transformar la muerte en vida, la enfermedad en sanidad, la miseria en abundancia, la tristeza en gozo, la duda en fe, el odio en amor. El evangelio tiene poder. Si tan solo lo abrazamos, vamos a ser los seres más felices de la tierra. Porque estos son los planes de Dios para con nosotros. Mientras el grupo entona una estrofa, yo te invito que te muevas en fe hacia este altar y que medites un poco en la autoridad y el poder que Dios ha depositado en tu vida. Si te sientes que estás siendo vencido en alguna área, déjame decirte, tienes dentro de tu ser el poder que detuvo los vientos, detuvo los astros, detuvo la mar, los ríos. Está dentro de tu ser el poder que derrotó a todos los poderíos existentes, fuesen principados, gobernantes, potestades o huestes espirituales. Y Dios te ha dado esa capacidad, esa autoridad para vencerles, para tener mejores cosas, para ser feliz en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en este día, ese poder que has depositado en nosotros tiene la orden de sanar, de libertar,
de levantar, de motivar, de animar, Señor, a tus hijos cuando estamos necesitados o caídos. Yo te invito a que le creas hoy a nuestro Dios, a lo que Él ha depositado en tu corazón. Mientras entonamos esta estrofa, le voy a pedir a mi hijo con el grupo, adorémosle unos momentos, y en ese proceso empieza a clamar a nuestro Dios. No hay razón por la cual no te puedas sentir tú satisfecho, completo, aquí en la tierra. Yes. Te adoramos, Dios. Abre tu corazón, levanta tus manos y abraza la gloria que Dios está derramando sobre ti en esta mañana. Mis manos levantaré. Haz ese cántico, el vínculo a través del cual te puedes conectar con Dios. Yes. Está cayendo aquí, Padre, tu gloria, tu presencia es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Yes. Tu gloria tocaré. Por medio de tu fe lo puedes hacer. Está cayendo. Sí, Padre. Su gloria sobre mí. Te adoramos, Señor. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.